Laurita, es temprano. ¿Podríamos dormir un poquito más? No, tengo que ver el nuevo tema del blog, Liberato. ¿De qué trata el blog esta semana? De inmigración. ¿Inmigración? ¿Qué es eso? Gente de otro lugar que llega al país. Ah, entonces, no te puedo ayudar. Mi familia es originaria de estas tierras. En cambio, yo tengo mucho para aportar. Mi familia vino a nuestro país hace muchos años, proveniente del condado de Kent, Inglaterra. Por eso, mi raza se llama Kent. ¡Oh! ¡Ya salió la agrandada! Para que sepas, Liberato, antes de venir al continente, mi raza fue introducida en las Islas Malvinas, donde nació mi abuela. Así que soy re argentina, como decís vos. Bueno, no empiecen a pelear. Quiero ver cómo quedó el informe que subió Mario al blog. ¿Sabías que hace mucho tiempo la Patagonia estaba poblada por personas que venían de distintos lugares del mundo en busca de un mejor futuro? La mayoría de las familias que llegaban a la región eran europeas, que se establecieron en distintas estancias rurales y se dedicaron principalmente a la producción de lana de ovejas. Las familias tenían sus propias costumbres según su nacionalidad, pero también compartían momentos y tareas, según la época del año, con sus vecinos de distinto origen. Muy bueno el tema, chicos. Vamos a aprovechar el trabajo que están haciendo para hablar sobre las corrientes migratorias en la Patagonia, sobre todo las corrientes migratorias internas. A ver, levanten la mano quién tiene la familia originaria de acá. ¿Qué haces, Staffolani, si tu apellido más italiano que los fideos? Fede, los fideos son chinos. ¿Chino o italiano? El gordo no es de acá. Fede, se llama Fabio, no gordo. Bueno, más a mi favor, nombre de Tano tiene. Lo dudo, porque mis bisabuelos vinieron acá en la inmigración de 1870. Así que soy más patagónico que vos. Ay, lo dudo, porque mis retatarabuelos vinieron en el siglo XIX. Fede, 1870 es del siglo XIX. Igual, esto no es una competencia. La mayoría venimos de otros lugares. ¿Sí? Nos trasladamos a la Patagonia en busca de una mejor calidad de vida. Salvo que alguno de ustedes provenga de alguna familia originaria y la verdad es que hay muy pocos. A ver, levanten la mano. ¿Sí? ¿Quién viene del noreste? Bien, a ver. Yo soy de Salta. Bien, Salta, la linda. ¿González? Yo soy de Corrientes, extranjero. Yo soy de Santiago del Estero. Claro, no trabaja nunca. ¡Basta, Federico! No me gustan los chistes que se hacen sobre el lugar de origen de cada uno. ¿Sí? ¿Por qué no aprovechan para nutrirse las cosas del compañero? En cada provincia hay cosas que podemos conocer y apreciar. ¿Cómo, señor? No entendí. Por ejemplo, una feria de provincias donde traían artículos regionales y platos típicos. Mi mamá hace empanadas salteñas, son las mejores. No, las de mi mamá son las mejores, son tucumanas. Bueno, porque cada una trae empanadas y la disfrutamos todos juntos. Y podemos aprovechar para recaudar fondos sobre el viaje de fin de curso. ¿Qué les parece? Bueno, pero que esto fuera y traiga pizza. Yo no sé hacer empanadas. Pero mami, ¿no sos mendocina? ¿Y eso qué tiene que ver? Si a mí ni siquiera me gusta el vino.
Tu mamá es una mendocina rara. Pero algo tengo que llevar a la feria de provincias. Compramos en la roticería. No, eso es trampa. No, no. Deja, Laurita, hago yo las empanadas. Gracias, pa. Pero, ¿de qué las vas a hacer? Mira, con mi familia es de acá, de pescado. Qué rico. ¿Y cómo se les ocurrió la idea de hacer una feria? Es que estamos investigando en el blog los inmigrantes de la Patagonia. ¡Qué buen tema! ¿Y cómo se les ocurrió ese tema? Es que todos, menos Fede y Estafolani, somos de otro lado. Naomi de República Dominicana, Mario de Bolivia y yo de Buenos Aires. Y muchos chicos que ahora viven acá también. Así que es un tema que nos interesa a todos. Sí, sí. Muy interesante. Laurita, ¿y seguís extrañando? Sí, un poco menos. Porque te tengo una sorpresa. Que a lo mejor hace que no extrañes tanto. ¿Una sorpresa? Sí. No me digas que... ¡Ay, qué lindo verte! ¡Qué bella que estás, amor! Hola, mamá. Hola, hija. ¿Viajaste bien? 16 horas para venir desde Bahía Blanca hasta acá. El doble de lo que tardaba para ir a Buenos Aires. ¿No se pudieron ir a vivir más lejos? Hola, suegrita. Siempre igual usted. Tomá, hace algo. Llévame los bolsos. Bueno. Siempre viento, siempre viento. ¡Ay! Dale, vamos. Vamos. Pero no me dijiste que venía tu mamá. Era una sorpresa. Sí, una sorpresa para Laura, pero no para mí. Bueno, Martín. Mamá viene a ver a su nieta porque yo le conté que extrañaba. Solo se va a quedar un par de días nada más. ¿Qué es mucho eso para vos? No, no es mucho. Pero tendrías que habérmelo dicho. Tenés razón. ¿Me perdonás? Mira, fue una falta grave. Casi un penal. ¿Y ahora? Va queriendo. Bueno, mira, este es Liberato, un guanaco originario de estas tierras. Y esta es Ayona, una abeja muy aristocrática. ¡Ay, son hermosos! Toma. A ver, qué bonito. Si te cuento algo, no se lo decís a nadie. Prometido. Ni siquiera a mamá. En serio, abuela. Bueno, sí, te lo prometo. A ver. Ellos hablan. ¿Con todos? No, solamente conmigo. ¿Me crees? ¿Cómo no te voy a creer si yo cuando era chica también hablaba con mi muñeco? ¿Y seguís hablando? Y no, cuando uno crece, deja de hablar. Pero además de tus mascotas, ¿tenés amigos? Sí, y estamos haciendo un blog. ¿Qué es eso? Mira. Nevaba desde mayo. El agua se congelaba dentro de las ollas en la cocina. No había calefactores. Y los inviernos eran tan bravos que las estufas a leña eran la única esperanza de no quedar morados de frío. La vida era muy distinta para los primeros pobladores. Había muchas necesidades que cubrir. Lo importante es que los primeros se animaron a cambiar su vida llegando a la Patagonia, ayudando a construir lo que para nosotros hoy parece cosas de todos los días. Soy Fede de Mini Periodistas. Estamos investigando sobre los primeros pobladores. Me contaron que usted es una de las primeras pobladoras de... o mejor dicho, sus abuelos fueron los primeros pobladores de acá de Caleta Olivia. ¿Cómo hicieron para poder venir? Los que vinieron primero acá de mi familia fueron mis abuelos paternos. Mi abuelo se llamaba Saturnino López, igual que mi papá. Él había nacido en la provincia de Buenos Aires en 1872, nació. Viajó hacia el sur porque él era bastante aventurero, digamos.
y viajó hasta Rawson. Y allí la conoce a mi abuela y se enamoraron y se casaron cuando ambos tenían 22 años de edad. Y bueno, hacen un recorrido. Después se van a Comodoro Rivadavia y se instalan ahí en Comodoro Rivadavia. Y ahí nace una de mi tía que se llamaba María Rosa, que fue la primera mujer nacida en Comodoro Rivadavia. En el año 1919 se trasladaron a Caleta Olivia cuando mi padre tenía 10 años. Bueno, ¿me puedes contar por qué tu familia decidió venir a vivir acá? En realidad, creo que por trabajo, también porque era un lugar muy pequeño que estaba todo por hacerse. ¿Y cómo era el pueblo cuando usted era chica? Había algunas pocas casas de chapa. Después estaba el correo, que se edificó en el año 49, porque mi papá fue jefe de correos y nosotros vivimos ahí muchos años. Y en esa época, casitas de material, bueno, estaba la escuela 14 también, y después lo que era el hospital distrital. Eran esas poquitas casitas así, digamos, de material. Cambiando de tema, me contaron que hiciste un libro. Sí, lo que el viento no llevó. El título se refiere a que las historias de esas primeras familias que vinieron a Caleta a poblarla cuando aquí no había nada, cuando había solamente agua y tierra, digamos, todas esas historias quedaron en el libro Lo que el viento no llevó. ¿Y te gustó? ¡Ay, me encantó! Voy a ser una fiel seguidora del blog. Bueno, gracias. ¿Y qué te parece ahora si salimos un poco? Bueno, dale, hay lugares muy lindos para recorrer. Está el Parque de las Flores, el Monumento al Indio, la Plaza de la Mujer. Ay, pero hace un poco de frío para andar al aire libre. Me gustaría hacer otra cosa. ¿Cómo cuál? Me encanta la remera que te compré. ¿La podés usar con algo negro o con algo blanco también? Sí, abuela. ¿Y ahora podríamos ir a comer algo? Dale, vamos. Dale, vamos. Hola, Laura. Hola, Fede. Te presento a mi abuela. Mucho gusto. Encantada, señor. ¿Quién es mi hermano? Vos a Diego. ¿Cómo sabes que me llamo Diego? Porque mi familia me dijo que tu papá es fotógrafo. Sí. Yo también soy fotógrafo. Y justo te iba a llamar, Laura, porque mi abuelo nos va a dar una entrevista. Qué bueno. El abuelo de él nació acá. Ah, qué bien. ¿Vos también participás del blog? No, yo ahora juego al fútbol en el club. ¿Vamos, Fede? Sí. Nos vemos a la tarde. Chao. Está lindo el chico. Abuela, si volvés a meter la pata, no te hablo nunca más en mi vida. Buenísimo, Laura. ¿Así que te acompañó la abuela? Sí. ¿Y dónde se quedó? ¿O ya se fue a Bahía Blanca? No, está con Fede. ¿Con Fede? ¿Haciendo qué? A ver, a ver. ¡Ay, qué buenas que están! Mira, mira, esta para el muro. Y esta otra para mi perfil. Ah, ¿y de esta? ¿De esta me podés hacer unas 3 copias para mi carnet de tenis? Bueno, pero el lunes, porque mañana tengo escalada con mi hermano. ¿Escalada deportiva? ¿Y ese olor? Pescado, para la feria, lo pongo en el freezer. ¿Sabes qué? Estaba pensando. Ya que está tu mamá, ¿no podría hacer ella las empanadas? ¿No son cosas de abuela? Martín, ¿vos de dónde crees que yo heredé esto de no saber cocinar? ¿Tu mamá tiene algo a su favor? Bueno, no empieces a criticar a mi mamá porque si no yo critico a la tuya. ¿A mi madre? Pero si ella es perfecta. Tu mamá no es perfecta.
Eso no quita de que yo no la quiera. O sabes que yo adoro a tu mamá. Sí, yo también quiero a tu mamá. No se nota, te cuento. Sí, lo que pasa es que me encanta pelearla. Y a ella le gusta pelearme a mí también. Es como un juego que tenemos, ¿sí? Dale, hagamos las paces. Bueno, dale. Dame un mate. ¿Qué tienes ganas de hacer hoy? Podríamos hacer calla. ¿Calla? No, estoy muy cansado. Aparte, está tu mamá y había pensado hacer algo más tranquilo. Ir a visitar a un museo, hacer algún paseo costero. Buen día. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hola, Jeremy. Ahora les preparo el desayuno, ¿sí? Pero rapidito, rapidito, porque nos vamos de escalada. ¿De escalada? Sí, de escalada. Pero yo había pensado hacer algo más tranquilo. Ir a visitar un museo. Hoy deportes. ¿Y cómo piensan llegar? Con tu auto. Porque vamos todos. Uy, qué cansado estoy. No sé cómo voy a hacer para levantarme mañana temprano. Ay, yo tampoco. Qué flojos que son. Además hay que cocinar ahora. Ay, no, encarguemos algo. Nada de cocinar. Mañana tengo que hacer las empanadas para la feria. Ah, no, querido. Yo quiero comer la trucha que compré esta tarde. Así que hacemos así. Ustedes cocinan y la nena y yo nos vamos a lo de Mario a completar el blog. ¿Vamos, mi vida? Vamos, abuela. Qué barbaridad. ¿Y todavía tenés que cocinar? ¿Yo? Yo ni loca. Además, ¿quién es el chef de la casa? Abuela, ¿te falta mucho? Ya está, mi amor, ya está. Le pregunto a la tía Emilia cómo está de la espalda y ya les dejo la computadora. Dale, tenemos que hacer un trabajo. ¿No escuchaste el timbre? ¿No es que estoy haciendo tarea? Hola, Naomi. Pasame, mi amor, no está haciendo los deberes. Pero si recién estaba acá. En mi país, el deporte más popular es el béisbol. Hola. Ah, ¿sí? ¿Y no juegan al fútbol? Sí, pero no tanto como acá. Pero sí se juega al golf. ¿Tú juegas al golf? Yo no, pero mi papá sí. Me quiere enseñar. Es muy lindo. Estoy acá. Ah, Fede, ¿dónde te habías metido? Estaba... ¿Y a vos qué te importa? Pa' qué carácter. Digo, porque tu amiga vino para trabajar en el blog y vos desapareciste. ¿Conmigo? Sí, vengo a buscar unas imágenes. Pero si no querés... Sí, si quiero, dale. Lo hagamos. Hola, chicos. Hola, Naomi. Hola. ¿Te ofrecieron algo para tomar? Voy a hacer mate. ¿Qué es ese olor? Fede, ¿vos te pusiste mi perfume? No, yo no me puse nada. Solo se me cayó el frasco. Ya veo. Don Horacio, ¿usted va a hacer empanada para la feria? ¿Empanada yo? ¿Quién te dijo? Fede. Y sí, supongo que sí. Bueno, los voy a dejar de seguir trabajando tranquilos. Y Fede, con vos después quiero hablar. Bueno. ¿Y qué imágenes querías? Actualmente muchas personas llegan de otros países, como Perú, Paraguay, República Dominicana y Bolivia, para mejorar su calidad de vida, para darles mejores oportunidades a sus hijos o para escapar de la pobreza. Hola, me llamo Sahira y vengo desde Buenos Aires. Hola, mi nombre es Araceli, vengo de Santa Cruz,
Bolivia. Mi nombre es Adi Manuel. Y yo vengo de República Dominicana. Hola, mi nombre es Manuel. Mi nombre es Evelyn. Vengo de Paraguay, parte de Coronel Oviedo. Vengo de República Dominicana, Santiago. Y es distinto lo que hay acá y allá. Allá hace mucho calor y acá hace mucho frío. Allá no hay viento y acá sí. La playa de acá y allá son diferentes. Hay palmera, el agua es caliente, acá es fría. Y bueno, acá no hay... Hay erizos, pero no como allá. Vivir en Santa Fe es distinto a todos los lugares que he vivido porque es más chico, más bonito, más... distinto a todas las partes que he ido. Los otros son ciudades grandes, con mucho calor. Allá usan ropa diferente, no usan tanta campera porque no hace frío, y acá sí. Allá se juega béisbol y básquet, y aquí no se juega béisbol. Se juega fútbol y básquet y otro tipo de juego más. Vine por el trabajo de mi mamá. Por su trabajo de mi papá. Vine para acá por el trabajo de mi mamá, que es con chicos de necesidades especiales, más que nada porque mi mamá. Si es necesario, voy con ella a todas partes, aparte. Quedó bárbaro, Mario. Gracias. Por mis fotos. Sí, claro. ¿Y abuela, te gustó? Muy lindo, igual que el anterior. ¿Ya pensaron lo que van a hacer la semana que viene? No, todavía no lo decidimos. Tenemos muchas ideas. ¿Pero cuándo lo van a decidir? En uno, dos, tres días, pero lástima que esto no va a estar. Vamos, que la vida es una fiesta. ¿Por qué estás tan feliz vos? ¿Yo? Sí. Porque tengo una hija maravillosa y una mujer a la que amo con toda mi alma. Y es el sol de mi vida. A mí me parece que es por otra cosa. ¿Por qué? Porque dentro de dos días se va mi mamá. ¿Yo? Si yo adoro a tu vieja. Te escuché, yernita, te escuché. Yo también te quiero. Hola, Naomi. Hola. ¿Qué andas haciendo? Vine a cocinar acá porque la mamá estaba cocinando en su casa y no tenía espacio. Ah, ¿y qué vas a hacer? Tostones. ¿Tostones? ¿Qué es eso? Es plátano frito con aceite y ajo. Una comida típica de mi país. Ah. Acomódate, dale. Yo voy. Horacio, ¿cómo estás? Hola. Pasa, estamos todos en la cocina. Hola, Horacio. ¿Qué andas haciendo? Tengo un problema en la cocina. A mi hijo se le ocurrió decir que tengo que hacer empanadas de cordero. Bueno, dale, pasa, acomódate. Que hoy esto parece un restaurante. ¿Otro tostón? ¿Otro? Ya perdí la cuenta de lo que te comiste. Dale, están buenísimos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Tu hermano sale con una chica de su grado, ¿no? ¿Mi hermano? ¿A mí qué me importa? Deja, no me den nada. Toma, la última. Gracias. Mi papá está chocho. Las empanadas de cordero tuvieron mucho éxito. ¿No te lo vas a comer? No, comí demasiado. ¿La querés? No, yo también comí muchísimo. Dámelo a mí. Gracias. Dios mío, este estafolani no va a dejar sin empanadas. Ay, cállate, Fede. Vos también comiste un montón. Sí, perdón, me duele la panza. ¿Cómo no te va a doler la panza si te comiste todos los tostones que hizo Naomi? ¿Tanto te gustaron? No, le gustan los tostones. ¿Cómo le están pasando? Hola, señora directora. Bien, esto de la feria de provincias fue muy buena idea. Ay, sí, ¿vieron? Lástima que la seño no pudo estar, ¿no? Bueno, pero nosotros aprovechamos a comer todas las empanadas. Qué bueno. Ahora me parece que mañana voy a tener que empezar la dieta. Bueno, los dejo porque voy a seguir viendo los stands, ¿eh?
¿Y tu abuela? Hola, mira qué bonito. Qué lindo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que mañana ya te vas. No, no te tenés que hacer problema por eso. Están buenísimas, doña Valeria. Ay, gracias, Fabio. ¿Por qué le das las gracias si las hice yo? Bueno, no vamos a andar dándole explicaciones a todo el mundo. Bueno, yo me mato trabajando y los méritos te los llevas vos. Somos un matrimonio, querido. Compartimos todo. Ay, bueno, cambié esa cara. Tenés razón, tenés razón. Nada va a empañar este momento de felicidad. ¿Por qué estás conmigo? No, porque mañana se va tu mamá. Error, querido yerno. No me voy mañana. ¿No? No. Ya cambié el pasaje y me quedo una semana más. ¡Bien! Yeah.